Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. De compras, recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado, te quiero. Thank you.
Debería vestirme antes de bajar. Hace un día genial. Quizá pueda relajarme un poco en el jardín.
¡Con cuidado, que me vais a tirar! Así que hoy es tu gran día, ¿eh? ¡Ya soy un adulto! Con 10 años no eres precisamente un adulto, pero ya te queda menos. ¿Ya puedo conducir tu coche? Creo que tendrás que esperar un poco para eso. Ethan, ¿puedes ayudarme, por favor? Ya voy. Llevan toda la mañana nerviosos. No sabes lo que me ha costado mantenerlos a raya. ¿Qué tal tú? ¿Has conseguido trabajar algo? La verdad es que no. Lo he intentado, pero no acabo de rematarlo. Espero que me llegue la inspiración porque tenemos que presentar los planos al cliente el mes que viene. Tengo miles de cosas que hacer. No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. ¿Me ayudas? Debería haber platos en el armario del salón. No hay problema, yo me encargo. ¡Hey, Ethan! Creo que te he pedido que te ocuparas de los platos. Se me había olvidado. Están en el armario del salón, ¿verdad? Sí, no se han movido desde la última vez que te lo pedí. Eso nos lo regaló mi madre. Así que ten cuidado. No te preocupes. Te aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre. Ethan, dijiste que ibas a tener cuidado. Lo siento, tendré más cuidado. Cada día que pasa está más guapa. Esto es asfixiante. Necesito salir al jardín a tomar el aire. Creo que saldré fuera a jugar con los niños. Tengo sed. Debería haber algo de zumo de naranja en la nevera. Thank you.
Ya está, soy libre como el viento. Oye, 5 minutos, ¿eh, chicos? Después tenemos que comer, que tus amigos llegarán pronto. Vale, prometido, mamá. ¿Quién va primero? Yo primero. No, yo primero yo. Calma, muchachos, por turnos. Yo primero. No, primero yo. Vale, Jason, hagamos el helicóptero. Ahora me toca a mí, me toca a mí. Vale, Sam, prepárate. Allá vamos. Sí, enséñanos tus potentes. Vamos, Pat, demuéstranos lo fuerte que eres. Cuidado, esperad. La comida está lista. ¡Ya vamos! ¿Entráis? Hora de comer. No te... ¿Sao? La comida está lista. Iré a buscarlo. ¿Por qué no está Sean en la mesa? No debe de andar lejos. ¿Sean? ¿Qué ocurre? Es Merlin. Está muerto. Está muerto y es culpa mía. No, no lo es, Sam. Por supuesto que no es culpa tuya. Daría lo que fuera para que volviese a la vida. ¿Sabes, Sam? Hay ciertas cosas que tienen que pasar. Aunque no queramos. No es justo, papá. No es justo. Lo sé. Ooh! Ah!
vayáis en un momento. Prometo no tardar mucho. Claro, no hay problema. Vale, nos quedaremos aquí, ¿verdad, Jason? Vamos, cielo. $2, señor. Jason, espérame. Espera a tu padre, hijo. Aquí hay demasiada gente. Señor, me debe $2. ¡Jason! 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 Jason! Jason! Jason!
¡Jason! 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 ¡Jason!
también. ¿Quieres hablar un poco? ¿Hablar sobre qué? No sé, sobre tus amigos, sobre cómo van las cosas. No tengo nada que contar. Sam, ¿quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá, déjame ver la tele un rato más. Lo haremos después, ¿vale? Vale, volveré un poco más tarde. Sam está con Grace este fin de semana. Se muere de ganas de volver junto a su madre.
¿Sean, quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá, déjame ver la tele un rato más. Lo haremos después, ¿vale? Creo que deberíamos ponernos con ello, así nos lo quitamos del medio. Vete a por tu bolsa y prepara todo en la cocina. Yo te ayudo. Terminado. ¿Puedo ir a ver la tele? Déjame ver. Muy bien. Parece que has terminado. Ve. Es hora de cenar. Será mejor que prepare algo para Sam. He visto esa cara en algún sitio. ¿Quieres que te prepare la cena? Oh, sí. Tengo mucha hambre. De acuerdo. Veré qué encuentro. Te aviso cuando esté lista.